Vino el señor vicegobernador Arcioni, con gente de, también de provincia, de obra pública. Citamos también a un empresario que está a cargo del famoso colector Máximo Sur. También vino Viviana y Brúscoli, diputados provinciales. Bueno, trabajando todo en el marco de la emergencia por lo que hemos sufrido en el día de ayer, una lluvia que no estaba ni pronosticada, una lluvia inesperada, casi 14 milímetros en menos de 40 minutos, que ha causado unos problemas importantes en ciertos sectores de la ciudad, en la cual, bueno, ayer estuvimos trabajando casi hasta la 1 de la mañana, hoy también arrancamos temprano, ya tenemos todos los camiones, los Vactor, todos trabajando en la calle. Bueno, pero bueno, esto es, lamentablemente, es correr siempre atrás de la emergencia, ¿no? Gente que ha sufrido el agua dentro de sus casas, una historia que queremos que alguna vez pase al olvido, pero lamentablemente, bueno, estas obras que hubo en su momento muchos años de desidia, ¿no? Que la venimos reclamando con el intendente que se fue y nosotros en este caso, que se terminen esas obras del colector Máximo Sur, que se termine el colector de La Quintana, que no pueden quedar obras paradas porque ocasionan este tipo de inconvenientes. Y bueno, ahí se llevaron todas las inquietudes, la empresa, Arcioni llevó su inquietud al gobierno de la provincia, así que seguramente yo el día lunes tengo que viajar a Buenos Aires por el tema petrolero. Vamos a tener una reunión importante y voy a ver si me puedo encontrar con el señor gobernador para ver si podemos acelerar el tema de las obras para el año que viene, sobre todo estas obras que son vitales para la ciudad, para que de una vez por todas terminemos con este tema de las inundaciones que son previsibles, porque si no decís, se pasó en un lugar o algo que no lo estaba previsto, pero estas cosas tan previsibles las vinimos anunciando y bueno, y seguimos teniendo problemas. Así que vamos a trabajar todo el día de hoy, vamos a trabajar el día de mañana. Y esperemos ya para el lunes ya tener todo nuevamente habilitado, ¿no? Lo importante es de una vez por todas solucionar lo definitivo, ¿no? Que esa zona no sufra más las inundaciones. Así que nada, vamos a trabajar en eso. Pedirle perdón a la gente no sirve ya a esta altura de nada, ¿no? Ya más que pedir perdón hay que ir con las soluciones definitivas. Esperemos que provincia pueda acordar las deudas que tienen con los empresarios de la construcción, porque hoy estamos sufriendo casi todas las obras provinciales paradas y que necesitamos que rápidamente se activen para poder tener todos estos temas solucionados, ¿no?